Hello, I'm back home in Mérida. Hoy es domingo 14 de noviembre y llegué anoche súper tarde. Fue más o menos un bad trip porque tuve que pagar un montón de impuestos, me cobraron un doble en el aeropuerto. Bueno, ha sido un súper papelón. Y estaba como que, puñeta, yo que te amo tanto, México, ¿por qué me traicionas así? Y pues nada, ayer me sentí súper mal y just me tiré en la cama y me olvidé de todo. Pero hoy tengo que, pues, limpiar el depa para sentirme nueva y sentirme fresh. Así que les voy a enseñar cómo está el área antes de comenzar, para tener un delicioso before and after. Voy a comenzar por el área del cuarto y voy a estar acomodando todas las cosas que traje nuevas de Puerto Rico y les voy a estar enseñando cómo es un domingo de Get Back on Track. Así que bueno, eso es el video de hoy. Keep watching. Me quité la ropa ahí porque no quería entrar con la ropa del aeropuerto al cuarto. Y miren, algunas de mis plantas sobrevivieron. That's nice. Qué bueno. I'm happy that they survived. Ok, so honestly, se supone que hiciera todo el cuarto. Ok, pues hoy ha sido una... Hoy ha sido una mañana súper chula y súper productiva, así que estoy súper feliz por eso. Estuve la mayoría del tiempo resolviendo una cuestión ahí con el banco, pero era una gestión que tenía que hacer, así que espero... O sea, no se ha resuelto, pero estuve bregando la gestión. Desayuné, hice yoguita, no hice yoga, mentira, porque yo dije eso. Ah, no, porque hice citas para hacer yoga esta noche, hice una cita para hacer yoga esta noche. Y ahora voy a
Hola, quería pasar por aquí para documentar mis ojos sin pestañas, porque me voy a hacer las pestañas ahora. I'm so excited. Esperemos que recuerde grabar el after. Aquí tenemos el before. Yo siento que las pestañas son un super, super game changer. Así que nada, eso. Arrebatado en un break. Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Cristal Juliana y cuando hago videos y cuando no hago videos estoy teniendo ideas para hacer videos que no hago. Or just like super procrastinando cosas que siempre digo que voy a hacer y no hago. O sea, hago otras cosas, which is good. Pero hay cosas que no hago porque procrastino mucho. Este es mi intento, ¿verdad? De proponerme algo, de decirlo, de visualizarlo, de manifestarlo. Esta es como, esta es mi proposición detrás de hacer este video. Que yo lo diga, lo visualice y most importantly, que lo haga. Yo me propongo estas cosas, les digo que si no semanal, diario, si no diario, como que mensual, si no mensual, anual, si no bimensual. Es una cosa bien heavy. Cada cierto tiempo I'm like, okay, I'm gonna do the shit que yo digo que quiero hacer. Y hago par de shit, pero en verdad pienso que estoy en un momento prime de transformación. Siento que viene como que el retorno de mi Saturno. Voy a cumplir 28 años, corilla. 28, se cumplen 10 años. ¡Ay! Dije eso y no les puedo explicar la cosa bien loca que sentí en mi pecho. Se cumplen 10 años de que yo me gradué de high school. Y cuando yo les digo que no todavía grasp el concepto de la adultez, I'm not even lying. Yo estoy como que fighting for my life. Yo genuinamente, o sea, ok, no voy a entrar en detalles sobre eso, ¿verdad? Pero cabrón, en 10 años, 10 años de mi graduación de high school, like, noche, ¿me entiendes? Noche. Está sospechoso, está raro, es como si la simulación hizo un... Y de pronto yo tengo 28 años, así que voy como que a decir algunas cosas de las que estoy agradecida, ¿verdad? En estos primeros 27, cosas que he logrado, cosas que es como que diablo, I did that, yes, here for me. Y vamos a ver, como que, porque voy a hacer este switch tan heavy, que it's gonna be so freaking, what the fuck, ¿me entiendes? It's, you're gonna be able to notice. Especialmente yo voy a estar, me voy a intentar. Porque yo siento que las cosas que yo he hecho han sido como que más low-key. Anyway, estaba leyendo la definición de genial. Que es propio de un genio o de la persona con gran capacidad para crear o inventar cosas nuevas y admirables para realizar alguna actividad de forma imaginativa o brillante. Coloquial, que es oportuno, original y divertido.
Diablo, sí, esa definición de genial es exactamente, va al punto. Que es propio de un genio o de una persona con gran capacidad y facilidad para crear o inventar cosas nuevas y admirables. Como que yo, diablo, I don't wanna, like, honestly, no quiero ser un aso con esto. Pero el punto es que a las personas geniales, como yo, siempre pudieron simplemente, ¿me entiendes? No salía con facilidad, es la cosa, no salía con facilidad. Entonces, realmente no teníamos que esforzarnos mucho. So, en esta munda que es como que de meritocracia y tienes que estar activamente como que haciendo cosas, se nos hace difícil because we just want to chill, ¿sabes? Y crear cuando creemos. Se crea cuando se crea, se chilea cuando se chilea. So, por eso es que yo no soy consistente con mis videos de YouTube. Y yo, entonces yo quiero hacer dinero haciendo lo que me da la gana. Y yo pienso que YouTube es una súper buena herramienta para eso. O sea, ya yo hago otras cositas, ¿saben? Pero pienso que YouTube es como un source of income bastante consistente. Un passive source of income bastante consistente. Que si tú le metes cariño durante un tiempo, haces esa inversión de tiempo y de energía. Just one time, incluso haciendo cosas que disfrutas, porque lo bueno de YouTube es que tú presentas tu trabajo, entonces si conecta con gente, pues conecta, y si no, pues no, pero parte del esfuerzo es que you actually put in the work de hacer los cabrones videos. Lo que me voy a proponer con respecto a esto es grabar daily vlogs de mi vida. Y editarlo y subirlo hasta el día de mi cumpleaños 28. Daily vlogs. Ese es el plan. Ese es el plan, pero estoy haciendo este video. A ver qué pasa. I'm just gonna crear el contenido. Aunque en verdad esta luz. Quizás alguien no quiera ver este video porque esta luz está medio intensa. Es que esa es la luz de mi cuarto natural. Vamos a ver, un poquito así. Abrir las ventanas para. El punto es que a mí me encantaría, ¿verdad? Hacer videitos de YouTube, ponerme más dura editando videos, ser más rápida, ser más diestra. Miren, no, si me la engañé porque no me lavaba la cara. Me levanté, me hice café y regresé a la cama. Así que, judge me if you must. El punto es que hoy es domingo 5 de diciembre y va a comenzar mi de esto de videos hasta febrero 13. Voy a grabar este video hoy, lo voy a editar y lo voy a subir al internet mañana. Y mañana voy a grabar un video, lo voy a editar y lo voy a subir el martes, mañana el lunes, martes. Así que ese es el plan, ese es el plan porque sí, exacto, yo cumplo 28. Cumplo 28 y mi meta en la vida es crear distintos sources of income que yo pueda hacer lo que me dé la gana consistentemente, seguir creando, que soy genial y se me da bastante fácil y me gusta crear cosas y lo hago bien, pero se me hace difícil ser consistente, así que si le meto a YouTube, yo pienso, ¿verdad? Por los próximos, qué sé yo, 40, 60 días. Ay, yo cumplo. Sí, deben ser como, a ver, estamos en el 5, así como 70 días, digamos. Voy a hacer vlogs durante 70 días. O sea, that's a commitment que I'm willing to make. Ahora mismo voy a organizarme, estaba tomando una clase en Skillshare de productividad. Además de los videos. Así que si me preguntas que por qué hago otra cosa.